Hola amigos de Pescador TV, ¿cómo andan? Hoy vamos a presentarles un combito de artículos para dorado, para tararira. Así que bueno, Facu, ¿con qué arrancamos? Bueno, quería mostrarles más que nada algunos reels de acá de los que disponemos. Acá tenemos más que nada los de la línea Shimano, desde gamas más bajas hasta gamas más altas. Modelos de la línea SLX en sus distintos tipos: SLX común, SLX XT, SLX DC, viene con control digital. Después tenemos algo de la línea Curado, Curado 201K, Curado DC también. Algo de, que también ya lleva mucho tiempo en el mercado, Kainan. Son todos reels de bajo perfil, que nada para la pesca de señuelos. Hoy está ambientada para un montón de otros tipos de pesca, pero bueno, es más comúnmente utilizarlo en la pesca con señuelos, ¿no? Miren, manija izquierda, manija derecha y en distintas velocidades de recuperación. Acá tenemos un surtido, pero viene 6.4, 7.3, 8.5, 8.1 según la marca, pero va en ese rango de 6.3 a 8.5. También si hay gente que le gusta pescar pejerrey con huevito o tararira o variada, lo pueden utilizar. También tenemos reel rotativo tipo cilíndrico, los clásicos, con chicharra, manija izquierda, manija derecha, con manija de fuerza, con manija doble pomo. Esto también súper versátil, es más que nada para la pesca con carnada. Y una gran variedad de señuelos, todas las marcas, todos los nacionales, todos los importados, dorado, tararira, para lo que quieran pescar, tenemos un señuelo. También tenemos gran variedad de marcas, lo que es cañas para tararira y para dorado. Ahora, ya que estamos con lo que es Shimano, algunos modelitos para hacer combo, por ejemplo, la caña SLX, haciendo combo con el reel SLX, la caña Shimano X-Aid, con mango partido, de corcho, excelente caña. Pasairo Fuji también trae. Obviamente son cañas muy livianas, son ideales para la pesca de señuelo. También tenemos el modelo Zodias 2020, este es el último modelo que salió, caña de la media alta gama de Shimano, increíble calidad, vienen varias versiones. Así que bueno, todo esto lo pueden encontrar en Zona Pesca, ahí aparecen nuestros datos, se comunican por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, hacemos envíos por todo el país. Mucha gente nos pregunta por las cañas, ¿cómo las enviamos? Las enviamos dentro de un tubo rígido de carbón, así que llegan intactas. Las enviamos a todo el país todos los días, así que el embalaje es a cuenta de Zona Pesca, eso no se tiene que preocupar. Bueno, y como le comentábamos, acá mostramos algo de lo que tenemos, pero bueno, trabajamos también.